a su familia. Esos son los puntos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Erika, Laura, ¿cómo les ha ido? Marcos Acuña. Buenas noches, profe. ¿Cómo van? ¿Bien, bien? Buenas noches, profe. Muy bien, sí, señor. Gracias. Qué bueno, me alegra. Bueno, antes de iniciar, pues, avisos parroquiales. Recuerden que este fin de semana es la entrega de la actividad del taller. Tener presente que el sábado en la noche habilito el examen y va a estar habilitado hasta el domingo a las 23:59 para que lo puedan contestar. La misma mecánica, es decir, son 10 preguntas, pero pues van a salir preguntas tanto de la unidad 2 como de la unidad 1, ¿listo? Entonces, como para que lo tengan presente. ¿Qué más les digo? Bueno, también tener presente que esta es la única materia en la que no eximo estudiantes, entonces, para que no vayan a hacer cuentas ahí de que van a quedar eximidos, porque pues es un proyecto y hay que culminarlo, ¿listo? Entonces, eso por ese lado. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es el control interno. Y un control interno que, pues digamos que cuando vamos a realizar un encargo de auditoría, nosotros debemos evaluar tres aspectos. Obviamente, pues los estados financieros, porque para eso nos contratan, ¿sí? Pero cuando uno va a elaborar una auditoría de estados financieros, también tiene que evaluar el control interno y también debemos evaluar las políticas contables. Entonces, son tres componentes: estados financieros, control interno y políticas contables. Hoy hablaremos del control interno, que es el tema de pronto más grueso. Y en la próxima sesión hablaremos de las políticas contables. ¿Listo? En ese orden de ideas, este control interno, bueno, digamos que hay que partir de un hecho, y es que, bueno, ¿qué es eso de control? Arranquemos primero por descomponer la palabra, esa frase del control interno, y empezando a definir lo que es el control, tenemos que indicar que todo sistema que se encuentre operando requiere que su funcionamiento sea regulado, y digamos que ¿para qué se necesita que ese funcionamiento sea regulado? Para poder cumplir los objetivos que ese sistema se propone. Entonces, tenemos que llegar al punto de que la regulación consiste en medir el desempeño de ese sistema. ¿Para qué? Para poder efectuar los respectivos correctivos que se necesiten y que eso permita el logro de esas metas y de esos objetivos que se ha propuesto desempeñar a través de ese sistema, ¿ok? Y digamos que que el conjunto de acciones, procedimientos, normas o técnicas que aseguran la regulación de un sistema es lo que se denomina control, ¿ok? Y digamos que si consideramos un sistema como un conjunto de elementos, y obviamente que sea un conjunto de elementos que estén estrechamente relacionados y que esos elementos persiguen un fin común, pues es posible establecer que todo aquello que tiende a asegurar el cumplimiento de la finalidad del sistema es también control. Entonces, digamos que para que exista control,
es bien importante y es casi que necesario que se establezca primero unas normas o unos estándares que indiquen cuál es esa ruta ideal a seguir por ese sistema para poder cumplir con los objetivos. Luego que ya tenemos esa ruta, lo que hacemos es medir el desempeño del sistema y luego lo comparamos con los estándares anteriormente determinados. Y por último, ¿qué se hace? Se ejecutan una serie de acciones, pero unas acciones que son necesarias para corregir aquellas desviaciones en la operación de ese sistema con relación a la ruta ideal para el cumplimiento de los fines. ¿Por qué? Porque siempre tiende a salirse algo de esa ruta, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer es determinar qué fue lo que se salió para tratar de mirar con qué mecanismos vamos a volver a encauzar ese tema, esa operación que se salió del sistema para poder encauzar todo y que siga por el mismo tramo que hemos definido. Entonces, para llegar a todo este tema del control interno, digamos que vamos a desarrollar la temática de la siguiente manera. Vamos a hablar acerca de lo que es el concepto del control interno, la estructura de ese control interno, la clasificación del control interno, cuáles son sus componentes y cuáles son los métodos para documentar el control interno. ¿Okay? Entonces, arranquemos por lo que es el concepto de control interno. ¿Okay? Digamos que ese concepto de control interno, bueno, ese sistema de control interno de una empresa, la que sea, ¿sí? Ese sistema de control interno, digamos que forma parte del control de gestión, pero ese control de gestión que es de tipo táctico y que obviamente pues está constituido por el plan de la organización, por la asignación de unos deberes y de unas responsabilidades, y también está conformado por el sistema de información financiero y todas las medidas y métodos que están encaminados o que están encauzados a proteger los activos que tiene esa organización, pero no solamente a proteger esos activos, sino también a detectar fallas que de pronto no estén permitiendo que en la organización se estén desarrollando procesos con eficiencia. Entonces, podemos decir que ese sistema de control interno promueve la eficiencia y también nos va a permitir obtener información financiera confiable, segura, oportuna, y de esta manera poder lograr la comunicación de esas políticas administrativas y de alguna manera poder, digamos que, estimular y evaluar el cumplimiento de esas políticas administrativas. Sucede que por allá desde el año 1989 se adelantó un estudio que buscaba o que estaba orientado a establecer un nuevo concepto de control interno. Y ese nuevo concepto de control interno fue dado a conocer por allá en el mes de octubre del 92, 3 años después, y se hizo en el seno del 14º Congreso Mundial de Contadores que se celebró en la ciudad de Washington en ese año, en 1992. Y ese estudio fue titulado Control Interno, un marco de trabajo integrado, ¿sí? Y fue, digamos que, adoptado plenamente por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, entidad colombiana, que realizó un detallado análisis de ese tema del control interno y quedó plasmado dentro de la Declaración Profesional número 7, y allí se estableció la siguiente definición del nuevo concepto de control interno. ¿Okay? Entonces, básicamente, ese concepto de control interno, digamos que está orientado, bueno, dice aquí que control interno es un proceso ejecutado por la junta directiva o consejo de administración de una entidad. Mire que no es solo del gerente, no es una recomendación que dio por ahí el revisor fiscal o que es un tema propio del contador. No, esto es un tema de la junta directiva, un tema de, como se dice, de las altas esferas, ¿sí? O del consejo de administración de una entidad, por su grupo directivo, la gerencia, y por el resto del personal diseñado específicamente para proporcionarle seguridad razonable de conseguir en la empresa las tres siguientes categorías de objetivos: efectividad y eficiencia en las operaciones, suficiencia y confiabilidad de la información financiera y
cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Digamos que con base en esas definiciones anteriores, se puede construir el siguiente concepto de control interno. Es decir, el control interno es el proceso conformado por las diversas disposiciones y métodos creados por la alta dirección, desarrollado por el recurso humano de la organización, con el fin de dar seguridad y confiabilidad a la información que se genera en las transacciones económicas, promover la eficiencia y la eficacia de las operaciones del ente económico y asegurar el conocimiento y cumplimiento de la normatividad interna y externa de la entidad. Esa es la definición de ese tema del control interno, ¿ok? Entonces, partiendo de ya teniendo la definición clara, ¿por qué es importante ese control interno? Entonces, digamos que el control interno contribuye a la seguridad del sistema contable que se utiliza en la empresa. ¿Por qué contribuye? Porque fija y evalúa los procedimientos administrativos, los procedimientos contables y financieros que ayudan a que la empresa realice su objeto. Y aquí surge un tema, y es que siempre se ha dicho, y es algo que es que tiene toda la veracidad y certeza, y es que todo lo que se hace en la administración se refleja en la contabilidad, ¿ok? De alguna manera, esas cosas que se están desarrollando, buenas, malas o regulares dentro de la administración, repercuten en algún momento en la contabilidad. Es decir, desde el área contable nos vamos a dar cuenta de ese tipo de situaciones. Por eso es que es importante poder detectar cuáles son los procesos y los procedimientos que tiene una organización. ¿Para qué? Para poder determinar en qué hay fallas y cómo evitar que eso se siga presentando. Una falla muy común puede ser que el gerente, cuando se va de viaje, llega con algunas facturitas, llega con algunas cositas por ahí, y es, mire, esto para que me lo reembolsen. Y uno, bueno, pero ¿y esto para qué? No, y tengo el caso del rector de la universidad externado, que en uno de los viajecitos que hizo a Alemania, le metieron por los ojos comprar SAP. Él decía, no, mire, yo en la universidad tengo problemas de índole administrativo, hay fallas en esto y en esto, y pues allá le dijeron, no, pues usted lo que necesita es SAP, y se lo vendieron, y este tipo compró esa vaina, y llegó de una vez con su software debajo del brazo, y fue al área de tecnología y le dijo, mire, señores, aquí está la solución para que me monten este software y todo lo hagan a través de SAP, como si fuera algo que simplemente es prender, y ya todo comienza a funcionar. Entonces, ese tipo de cosas cuando se hacen sin planeación, cuando se hacen sin consultar, digamos que van a generar ese tipo de inconvenientes. Porque cuando uno compra SAP es porque tiene todos sus procesos debidamente documentados, socializados, tiene un proceso de madurez que se ha surtido al interior de la organización. Y ya cuando usted tiene eso, puede empezar a contemplar una herramienta de estas. ¿Por qué? Porque es que SAP tiene una debilidad, y es que básicamente eso está tan estandarizado que es la empresa la que tiene que adaptarse a ese software y no el software se adapta a la empresa. Entonces le toca a usted básicamente primero hacer una evaluación de esos procesos que tiene para poder determinar si realmente lo que necesita es SAP o de pronto necesita una herramienta de un nivel mucho más bajo, algo nacional que puede funcionar muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Pues que esta plática se perdió, eso nunca se pudo instalar, fue una de las frustraciones de ese rector en ese momento, y pues al sol de hoy hay que decir que tienen otros software que digamos que les sirve a ellos, a esta universidad, para el desarrollo de sus procesos administrativos y financieros. Entonces, mire que no siempre es ir a la topa tolondra a adquirir algún tipo de herramienta, porque no todo está diseñado para una organización. Hay que conocer muy bien la organización, hay que saber cuál es su objeto social, cómo son sus procesos, cómo está a nivel administrativo esa organización, para poder empezar a determinar cuál es la herramienta que realmente necesita y asimismo poderla implementar.
Y en segundo aspecto, este control interno me ayuda a detectar las irregularidades y los errores y propugna por la solución factible, evaluando todos los niveles de autoridad, la administración del personal, los métodos y sistemas contables, para que así el auditor pueda dar cuenta veraz de las transacciones y manejos empresariales. Imagínense que si a nivel de procesos, imagínense que hay empresas que trabajan todavía sin políticas contables. Y usted me va a decir, pero ¿cómo si usted nos ha dicho que lo primero que se debe hacer en una empresa y que lo manda el estándar internacional son las políticas contables? Sí, yo le tengo que decir, sí, eso es totalmente cierto y ese es el escenario ideal. Pero al sol de hoy hay empresas que trabajan, no me pregunte cómo, trabajan sin políticas contables. Y usted me va a decir, pero entonces, ¿cómo hace el reconocimiento y la medición inicial y la medición posterior de la que usted tanto nos habla? Sí, total, no sabría decirle cómo lo hace, pero lo están trabajando de esa forma. Y básicamente, usted cuando habla con ellos, le dice, bueno, pero usted no tiene las políticas contables. Entonces, dígame usted cómo reconoce la propiedad, planta y equipo. Y dice, ah, no, sí, la propiedad, planta y equipo, yo sé que son los bienes que utilizamos para el desarrollo del objeto social de la empresa. Es decir, lo tienen claro, saben cómo reconocerlo, cómo medirlo, cómo realizarle la medición posterior, cómo depreciarlo. Todo lo tienen claro, pero no está documentado. Entonces, muchas veces el hecho de, digamos que el escenario ideal es tenerlo perfectamente documentado y socializado. Pero a veces el hecho de no tenerlo documentado, pues tampoco es que sea la gran catástrofe, porque, vuelvo y digo, el escenario ideal es tenerlo documentado. Pero puede que usted no lo tenga documentado, pero sabe cómo hacerlo, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo que hay ahí? Que si esa persona se va y llega una nueva, posiblemente esa persona nueva no va a saber cómo hacerlo y no tiene una herramienta en donde tomar ese conocimiento para poderlo aplicar. Y segundo, y eso lo vamos a ver cuando les haga la sesión de cómo se auditan las políticas contables, lo segundo es que pues la misma norma internacional me exige que yo debo presentar un conjunto de estados financieros. Entonces me dice, usted tiene que presentar el estado de situación financiera, tiene que presentar el estado de resultados, tiene que presentar el estado de cambios en el patrimonio y tiene que presentar el estado de flujos de efectivo y adicionar las notas a los estados financieros. Y dentro de esas notas a los estados financieros, usted tiene que contemplar un resumen de las principales políticas contables. Y si no las tengo, no tengo eso documentado. ¿Qué resumen? ¿De dónde le saco el resumen? Entonces, digamos que aquí es una debilidad que está desde todos los estamentos de la empresa, desde la junta directiva, pasando por la dirección, por esa dirección administrativa y el mismo contador, que no tienen. Ahora, no estoy diciendo que es que la documentación de las políticas contables o la creación de las políticas contables sea un tema netamente del área contable. Que muchas empresas nos lo ponen a hacer, ok, se lo valgo, pero no debería ser así, porque es algo de la administración de la empresa. Es decir, en la administración debe estar el gerente, deben estar los subgerentes o vicepresidentes, según la figura jerárquica, y el contador de la empresa. Entre todos se construyen esas empresas. Y obviamente, cuando usted está documentando una política contable de un tema específico, pues usted lo que hace es llama de pronto a los líderes de esos procesos para que ellos, en la minucia de sus procesos, no nos permitan ir a cometer errores al momento de diseñar esa política contable. Entonces, lo que quiero decir con todo este cuento es que básicamente no tener las políticas contables documentadas es un pecado, ¿sí? Pero no es un impedimento para poder desarrollar el objeto social de la empresa, ¿sí? Que estoy arriesgándome de pronto a que me sancionen porque no tengo ese documento escrito, ¿sí? Y no hace parte de las notas a los estados financieros totalmente. Ese es un riesgo y estoy básicamente transitando, como se dice vulgarmente, con el cuchillo entre los dientes. Pero hay empresas que ya se saben mover en ese tipo de escenarios. Entonces, pues para ellos eso es normal, ¿okay? Pero lo ideal es que todas las políticas contables estén perfectamente documentadas y socializadas de manera tal que uno sepa, cuando a usted lo contratan como auditor, para auditar los estados financieros de una organización, ¿uno qué pide primero? Uno pide
Bueno, por favor, entrégueme las políticas contables porque necesito corroborar que esas políticas están bien elaboradas y coinciden con el modelo de negocio y con el desarrollo del objeto social. Pero también voy a necesitar, no solamente las políticas contables, obviamente voy a necesitar los estados financieros porque para eso me contrataron, para auditar esos estados financieros, pero también tengo que pedir cómo fue el proceso de convergencia de la contabilidad antigua regida por el decreto 2649 a las normas internacionales. Y ahí fue donde se creó un estado de situación financiera de apertura, el famoso ESFA, que pues los que han visto conmigo el estado de, cuando han visto conmigo introducción a las normas internacionales, pues ahí yo les he hablado acerca del ESFA y he desarrollado un ejercicio en donde les explico cómo fue cómo se realizó ese proceso de transición de la contabilidad antigua al estándar internacional, construyendo precisamente ese estado de situación financiera de apertura. Entonces, cuando somos auditores y nos contratan para desarrollar un proceso de auditoría, nosotros dentro de los requerimientos tenemos que pedir políticas contables, los estados financieros y ese estado de situación financiera de apertura, que es el que me va a mostrar con qué políticas contables fue que nació, con qué políticas contables se hizo ese proceso de convergencia, cómo se construyó ese estado de situación financiera y qué cifras se heredaron de ahí en adelante para el resto de estados financieros de cada uno de los periodos, hasta el sol de hoy. Entonces, digamos que en ese orden de ideas son muchas las actividades que tenemos que desarrollar y ahí es en donde radica la importancia de lo que usted va a cobrar. Porque le comento y vuelvo y reitero, usted debe auditar estados financieros, debe auditar control interno, que es lo que estamos viendo hoy, y debe auditar políticas contables. Si usted solo cree que va a ir a auditar los estados financieros, mis amigos, están cometiendo un error. Y un error no solamente en tema de la norma, porque las NIA nos obligan a auditar el control interno y las políticas contables, sino que además está cobrando muy poquito, ¿ok? Entonces, imagine que usted pase una cotización de 1,5 millones por una auditoría de estados financieros y que después le digan, señor, y el control interno, ¿no es que usted las normas internacionales lo obligan a auditar el control interno? ¿Dónde está el informe que me diga cómo está el control interno en la empresa? Ahí le toca desarrollar esa actividad, lo que le va a implicar más recursos, más tiempo y por ende, eso es un dinero que no le van a reconocer, porque usted pasó una propuesta y en esa propuesta usted dijo que iba a auditar los estados financieros, pero ellos sí conocen bien la norma y le van a decir, ah, pero es que entre los estados financieros usted me tiene que auditar también el control interno y las políticas, entonces yo quiero ver ese informe. Y ahí usted solito, por desconocimiento, cometió ese error. Entonces, mucho ojo con ese tipo de cosas, porque esto es largo. El tema del control interno es largo. Pues no hay que entrar a un nivel de minucia tan profundo, pero sí hay que empezar a desarrollar varios aspectos, ¿ok? Entonces hay que tener mucha precaución con eso. Digamos que, ¿cuál es la estructura del control interno entonces? Pues digamos que las características de un sistema de control interno básico debería por lo menos contemplar lo siguiente. Cuatro aspectos fundamentales. Primero, un plan de organización que provea segregación adecuada de las responsabilidades y deberes. ¿Qué pasa? Que si usted no tiene totalmente detallado esas responsabilidades y los deberes que se deben desarrollar en cualquiera de los cargos al interior de la empresa, usted sencillamente lo que está permitiendo es que todos los funcionarios tomen decisiones. Y eso está mal, ¿sí? No solo por el hecho de que pueden tomar malas decisiones, sino que están poniendo en riesgo a la entidad. Suponga, y siempre les coloco en la universidad, por ejemplo, en la que estamos, imagínense donde un docente llega a la universidad y se ponga a elaborar el proyecto de renovación del registro calificado de contaduría pública, sin tener en cuenta la normatividad vigente, sin tener en cuenta los cambios que realmente se necesitan, sino que él dijo, oiga, yo creo que nosotros deberíamos enseñar contaduría de esta y de esta y de esta forma. Y él, con base en ese concepto, desarrolló todos los documentos que se deben presentar al ministerio para que el ministerio diga si nos renueva o no el registro de contaduría. Estoy trayendo un caso muy de los cabellos, pero imagínenselo así nomás.
Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es que, como no tenemos unos procesos, no tenemos una segregación adecuada de responsabilidades y de deberes, pues las personas se toman atribuciones que no les corresponde y con base en esas atribuciones toma decisiones. Y al tomar decisiones está comprometiendo a la organización. Y eso es bien delicado. ¿Listo? Entonces, lo primero es tener un plan de organización que provea esa segregación adecuada de responsabilidades y deberes. Segundo, tener un sistema de autorizaciones y procedimientos de registro que provea adecuadamente un control razonable sobre los activos, los pasivos, los ingresos y los gastos. Tercero, prácticas sanas en el desarrollo de funciones y deberes de cada uno de los departamentos de la organización. Y por último, haciendo énfasis en el recurso humano, indicar que ese recurso humano tenga una calidad adecuada de acuerdo con las responsabilidades que se le han otorgado en la organización. Entonces, digamos que estos cuatro elementos son tan importantes como básicos para un sistema de control interno. Es decir, es lo mínimo que debe tener un sistema de control interno, ¿ok? Y digamos que cualquier deficiencia importante en alguno de estos elementos va a evitar el funcionamiento correcto de ese sistema de control interno. Por ejemplo, el sistema de autorización y de procedimientos de registros no puede considerarse que está adecuado o que es adecuado para la organización sin que el personal encargado de desarrollar esos procedimientos sea capacitado, ¿okay? Eso es necesario para que el sistema funcione. Entonces, si usted no capacita a ese personal, pues ya está incumpliendo la implementación de un adecuado sistema de control interno en la organización, ¿okay? Pues hay que tener mucha precaución con eso. Básicamente, y aquí empecemos a desglosar cada uno de estos elementos. Digamos que dentro de esa estructura vamos a ver lo que es el plan de organización. Digamos que ese plan de organización tiene cuatro componentes. El primero es que aunque un plan de organización apropiado puede variar de acuerdo a la empresa, por lo general un plan satisfactorio debe ser simple, flexible y debe establecer claramente las líneas de autoridad y de responsabilidad. En segunda instancia, un elemento importante de cualquier plan de organización es la independencia de funciones de operación, de custodia, de contabilización y de auditoría interna. Tercero, dentro de ese plan de organización, debemos indicar que esa dependencia requiere la separación de deberes de tal forma que existan unos registros fuera de un departamento que sirva de control sobre sus actividades. Y por último, aunque estas separaciones son necesarias, el trabajo de todos los departamentos debe integrarse y coordinarse para obtener un flujo regular de trabajo y eficiencia de operación en general. Entonces, digamos que acá, además de una apropiada división de deberes y de funciones, debe establecerse lo que es la responsabilidad, pero una responsabilidad dentro de cada división para esa perfecta. ¿Cómo se diría? Que yo pueda pegar que esa perfecta adhesión a los requerimientos de la política de la empresa. Junto con todo eso que hemos dicho, debe ir la delegación de autoridad para poder afrontar esta responsabilidad. Debe haber un líder que asuma la responsabilidad de este tipo de actividades. Esto frente al plan de organización. El segundo ítem que veíamos acá en esta gráfica, que es un sistema de autorizaciones y procedimientos de registro que provea adecuadamente un control razonable sobre activos, pasivos, ingresos y gastos. Digamos que en ese segundo punto vamos a explicar lo siguiente. Es que le pongo mucho movimiento a esto. El segundo punto hace referencia al sistema de autorizaciones y procedimientos de registro. Aquí, pues básicamente, tenemos que indicar que un sistema satisfactorio debe incluir los medios para que los registros controlen las operaciones y las transacciones y se clasifiquen los datos dentro de una estructura formal de cuentas. Es decir, que nos rijamos por la norma y la norma nos indica bajo cuál método debemos controlar nuestras cuentas, cómo debemos asignarlas, cómo debemos clasificarlas para no salirnos de ese margen. Pero en segunda instancia, me indica que debemos de tener un código de cuentas preparado cuidadosamente y ese código me va a redundar en que me va a facilitar la preparación de los estados financieros. ¿Por qué? Porque es que para un sistema contable el código lo es todo, ¿okay?
Entonces, si usted tiene los códigos bien discriminados, tiene una buena estructura de códigos que le permita identificar cuáles son las cuentas que se desprenden de ese código, cuando usted necesite elaborar, cuando usted necesite oprimir el botón que diga generar el estado de situación financiera, él lo que hace es que busca con base en esa estructura de código todos los valores que están relacionados a ella y los suma, ¿ok? Los suma o los agrupa de manera tal que esa cifra es la que se va a llevar para ese estado de situación financiera. Y allá es en donde se va a ver reflejado. Bueno, estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, de flujo de efectivo, el que sea. Pero ese código de cuentas, de ese código se desprende esos informes y me va a indicar la manera bajo la cual están agrupadas las cifras. Entonces, tiene mucho poder ese código de cuentas. Y en tercero, si el código se adiciona con un manual de cuentas que defina las cuentas y los asientos correspondientes, se puede obtener una mayor uniformidad en los registros de transacciones contables. Entonces, esto es clave, esto es columna vertebral en un área contable, ¿ok? Básicamente aquí lo que estamos diciendo es que esos medios para que los registros originales controlen todo lo que son las operaciones y las transacciones en una organización, se crean a través de unos diseños de registros y de unos formularios apropiados y por medio de un flujo lógico de los procedimientos. Es decir, yo debo tener perfectamente claro cómo es que opera ese flujo, ¿cómo le llaman eso? Un flowchart, un flujo de proceso, ¿sí? En donde me dice, ah, sí, el inicio es este, luego vamos a desarrollar tal actividad y eso genera un sí o un no. Ese flujo de proceso debe estar perfectamente claro y lo que se hace es que en ese sistema de información contable se programa ese diagrama de flujo dentro de ese sistema para que cumpla esas tareas y de acuerdo a eso, pues vaya generando una serie de autorizaciones o aprobaciones para que pueda continuar el desarrollo de ese flujo sin ningún problema, ¿ok? Entonces debemos tener ese flujo lógico de esos procedimientos, tanto de registro como de aprobación. Y esos formularios y las instrucciones respecto a ese flujo de procedimiento de registro y de aprobación, ¿qué se hace? Se incorpora dentro de los famosos manuales de procedimientos en las organizaciones. ¿Para qué se hace eso? Pues básicamente para que en el caso que se vayan las personas que conocen ese proceso, pues quede una documentación en donde la nueva persona se pueda enterar de esto y pueda seguir desarrollando las actividades que estas personas que se fueron y que tenían una gran experticia frente al tema, pues no las echemos tanto de menos porque la empresa está tan sólida en sus procesos y procedimientos que fácilmente la persona que llegue simplemente va a tener una curva de aprendizaje que no va a ser muy prolongada y no va a ser tan costosa para la empresa y va a aprender a desarrollar las actividades rápidamente. El tercer aspecto habla acerca de lo que son las buenas prácticas. Aquí, básicamente, con el tema de las buenas prácticas, lo que hay que decir es que cuando uno mide la efectividad del control interno y obviamente ese resultado que me arroja ese control interno es la eficiencia en las operaciones, ahí lo que estamos haciendo es que estamos determinando en alto grado las prácticas seguidas en el desarrollo y en el cumplimiento de los deberes y de las funciones de quién, de cada departamento dentro de la organización. Y esos procedimientos que han sido adoptados a la empresa, esos procedimientos deben proveer todos esos pasos, todas esas tareas detalladas que son necesarias para que la autorización de esas transacciones, la autorización de esos registros y sobre todo el mantenimiento de custodia de esos activos sean adecuados para la empresa. Entonces ahí hay que implementar una serie de, llamémoslo, prácticas sanas. Esas prácticas sanas me proveen todos los medios, ¿para qué? Para poder asegurar la integridad de esas autorizaciones, la integridad de esos registros, y obviamente eso redunda en qué, en tener una integridad de una custodia de esos bienes que tengo en la organización. Y en ese orden de ideas, pues esas buenas prácticas, digamos que esto usualmente se consigue con una división tal de deberes y responsabilidades que ninguna persona pueda manejar una transacción completamente de principio a fin, porque eso es un riesgo, ¿sí? Porque usted tiene tanto poder acumulado en su espalda que ahí empieza a generarse, digamos que estoy arriesgándome a que pase algún tipo
de fraude, puede que sea voluntaria o involuntariamente. ¿Pero por qué? Porque esta persona maneja todo el proceso de principio a fin y eso no es bueno. Es bueno que dentro de cada proceso haya unos niveles de autorización que le permitan a una persona con un nivel de autoridad mayor poder avalar que eso que está haciendo la persona es lo correcto y es lo que se indica en los procedimientos. ¿Okay? Otro aspecto importante dentro de las buenas prácticas es que con esta división se provee una comprobación auxiliar de la corrección del trabajo y la probabilidad de detección de errores se aumente. Y por último, esta división de responsabilidad es aplicable tanto a los departamentos como a individuos y debe ejercerse en la organización y a todos los niveles de autoridad. ¿Okay? Entonces, esto desde esas buenas prácticas es un ítem que hay que contemplar, pero tenemos que hablar obligatoriamente de lo que es el recurso humano. ¿Okay? Recurso humano, que digamos que todo sistema de control interno que funcione satisfactoriamente, ese sistema de control interno depende no solamente de la planeación de una organización bastante buena, y no solamente también, digamos que su éxito radica en lo adecuado de sus prácticas y de sus procedimientos, sino que también su éxito depende de la competencia de los funcionarios. Depende de la competencia de los jefes de departamento y de otros empleados claves. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo lo descrito en una manera eficiente y económica para la organización. En ese orden de ideas, tenemos que indicar que los controles administrativos ordinariamente se relacionan solo indirectamente a los registros financieros y por lo tanto digamos que no requieren evaluación. Ahora, si el auditor independiente, es decir, nosotros, creemos que hay ciertos controles administrativos que tienen una importancia en relación con la razonabilidad de los registros financieros, pues en ese punto se debe considerar la necesidad de entrar a evaluar ese tipo de actividades. Por ejemplo, los registros estadísticos que son mantenidos por el área de producción o por el área de ventas o cualquier otro departamento de operaciones, ese tipo de registros estadísticos pueden requerir una evaluación en un caso particular. ¿Por qué? Porque es que a veces se cree en las organizaciones erróneamente que porque eso ya está sistematizado, eso no falla, ¿sí? Entonces me va a sacar esos registros y yo estoy viendo que hoy las ventas están malas y entonces yo afanadamente lo que dije, sin revisar esas cifras, dije, ah, no, entonces creemos unos descuentos, ¿sí? Y sucede que estoy creando unos descuentos, estoy afectando los ingresos de la empresa solamente porque no me tomé el tiempo de revisar si en efecto esas estadísticas de hace 5 años hoy son aplicables, ¿sí? Entonces debo tener mucha precaución frente a ese tipo de situaciones. Y aquí, frente a lo que dice el recurso humano, me indica que la revisión del control interno por parte del auditor debe ser efectuada como una fase separada del examen, preferiblemente en una fecha intermedia, aplicando procedimientos de auditoría apropiados, dirigidos particularmente ¿a qué? A evaluar la efectividad del sistema del cliente, de esa entidad que estamos auditando. Y en segunda instancia, donde esto no es posible, la revisión debe hacerse en conjunto con otras fases del programa de auditoría. Un registro de la revisión hecha por el auditor debe ser preparado en una forma adecuada. Es decir, como un subproducto de ese estudio y de esa evaluación, el auditor independiente puede, con algún nivel de frecuencia, ofrecer a su cliente una serie de sugerencias, sugerencias que sean constructivas. ¿Para qué? Para mejorar o hacer mucho más efectivo el sistema de control interno. Y aquí es importante la experiencia del auditor. ¿Por qué es importante? Imagínese que cuando usted va a hacer una propuesta de auditoría de estados financieros, pues usted por lo general tiene un slide o una diapositiva en donde coloca los logotipos de los clientes a los cuales les ha prestado servicios. Entonces, imagine que yo, siendo una universidad, pues yo lo que esperaría es que dentro de ese pool de empresas que a los cuales ustedes como firma auditora le han prestado servicios, pues por lo menos esté otra universidad o otras dos universidades. ¿Para qué? Eso a mí, como cliente, como futuro y potencial cliente, me sirve para decir, primero, ellos han prestado servicio a tal universidad y a tal otra universidad. Yo puedo llamar a esas universidades y decir, oiga,
Tengo una firma de auditoría que se llama tal y en tal periodo le hicieron a ustedes, le prestaron un servicio. ¿Me puede indicar que cómo le fue con ellos? ¿Qué tal son? ¿Qué tal es su nivel de profesionalismo? Entonces, primero para cotejar esa referencia. Pero en segunda instancia, eso a mí como cliente o como futuro posible cliente, me sirve para decir, ah, esta gente ya conoce otras empresas del mismo sector que me va a permitir de pronto medirme a nivel de buenas prácticas con otras universidades, y ojalá si son universidades top, pues me va a servir para decir, oiga, ¿qué me falta para mejorar y poder llegar a ser como esas universidades? Entonces van a decir, ah, mire, es que a usted le falta tal cosa, tal otra, tal otra. Entonces como que ese proceso va a ser mucho más enriquecedor desde ese punto de vista, siempre y cuando exista esa experiencia. Pero si usted llega solamente con un slide y dice, ah, no, sí, solamente tenemos el cliente, qué sé yo, un cliente pequeño, pues digamos que no habla muy bien y como que uno dice, no, pues no, no, no me va a aportar mucho porque no conoce el sector, porque no tiene mucha experticia, porque todavía le falta bagaje. Entonces, digamos que eso le juega en contra a esa firma de auditoría en ese tipo de casos. Entonces, un plus es ese, haber trabajado en empresas de diferentes sectores, porque eso es lo que le permite a usted como auditor extraer y darle unas mejores recomendaciones con base en su experiencia, con base en eso que ya vivió en otras empresas del mismo sector que le va a permitir nutrirse a esta nueva empresa. ¿Okay? Eso resulta ser bien importante. Entonces vamos a entrar a ver lo que es la clasificación del control interno. Digamos que en un sentido amplio, el control interno incluye una serie de controles, controles que pueden llegar a ser catalogados como controles contables o como controles administrativos. Entonces, la clasificación entre controles contables y administrativos, digamos que variaría de acuerdo con las circunstancias individuales. ¿A qué hago referencia? Específicamente con la clasificación del control interno, hay que evaluar los dos aspectos. El control administrativo es aquel control que comprenden el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que están relacionados principalmente con eficiencia en operaciones y adhesión a las políticas de la empresa. ¿Ok? O sea que yo voy a tener que en algún momento revisar esas políticas de la empresa para mirar si son acordes, si de pronto se puede mejorar en algo, ¿sí? Habrá que evaluarlas. Pero en segunda instancia, el control contable hace referencia a ese plan de organización y todos los métodos y procedimientos relacionados principal y directamente a la salvaguardia de los activos de la empresa y la confiabilidad de los registros financieros. Digamos que el tema de la salvaguarda de los activos, pues se explica por sí solo, pero frente al tema de la confiabilidad de los registros financieros, es importante evaluar ese sistema de información contable y administrativo. ¿Por qué? Yo tengo que corroborar que en efecto el sistema tiene bien parametrizado todos los ítems de retención en la fuente, todos los ítems de IVA, todo lo que tiene que hacer cálculos, yo tengo que auditar que eso lo está haciendo bien, para poder decir, ah, sí, ese sistema es confiable y puedo certificar que todas las operaciones, toda la información que sale de ese sistema de información y va a parar a un estado financiero, goza, es decir, coincide con la realidad de la empresa. ¿Okay? Entonces, tengo que garantizarlo y la única forma de garantizar eso es realizarle pruebas a ese sistema de información. ¿Okay? Entonces, empecemos a desglosar lo que es ese control administrativo. Digamos que los controles administrativos comprenden el plan de organización, pero no solamente se queda en ese plan de organización, sino que también va un poco más allá y alberga todos esos métodos y procedimientos que están relacionados principalmente ¿con qué? Con la eficiencia en las operaciones y obviamente, como lo decíamos en el slide anterior, con esa adhesión a las políticas de la empresa y por lo general solamente tienen relación indirecta con los registros financieros. Digamos que estos controles administrativos incluyen más que todo los controles como análisis estadísticos, estudios de movimientos y tiempos,
Okay. Cuando es una fábrica, entonces se hace ese tipo de análisis para determinar qué tan eficiente son las actividades que se están desarrollando al interior de la empresa. Todo el tema de reportes de operaciones, programas de entrenamiento de personal y controles de calidad. Básicamente a eso se enfoca ese control administrativo. Entonces, digamos que en el control administrativo se involucran el plan de organización y los procedimientos y registros relativos a los procedimientos decisorios que orientan la autorización de transacciones por parte de la gerencia. Y en segunda instancia, ese control administrativo implica todas aquellas medidas relacionadas con la eficiencia operacional y la observación de políticas establecidas en todas las áreas de la organización. Por ejemplo, que los trabajadores de la fábrica lleven siempre su placa de identificación. Ese es un control en la organización. ¿Por qué? Porque de esa forma, pues yo voy a identificar plenamente que ese es un funcionario que ha sido contratado por la empresa y no es una persona, un tercero ajeno a la empresa que está rondando ahí por dentro de dentro de la organización. Otro control administrativo sería la obligatoriedad de un examen médico anual para todos los trabajadores. Estos controles administrativos interesan en segundo plano a los auditores, pero nada les prohíbe realizar una evaluación de los mismos hasta donde consideren sea necesario para lograr una mejor opinión. O sea, nosotros tenemos carta abierta para poder hacer ese tipo de análisis al interior de las organizaciones. Entonces, a nivel de conclusión, ese control administrativo, digamos que se establece de la siguiente manera. Ese control administrativo es aquel que incluye, pero digamos que, bueno, cuando digo que se incluye, no me estoy limitando solamente al plan de organización, ¿sí? Sino que también contempla, aparte de ese plan de organización, contempla todos los procedimientos y todos los registros que se relacionan con los procesos de decisión que conducen ¿a qué? A la autorización de operaciones por parte de la administración. Y esa autorización es una función de la administración que, digamos que está asociada directa. Que está asociada directamente con la responsabilidad de lograr esos objetivos que se ha trazado la organización. Y eso básicamente es el punto de partida para poder establecer el control contable de las operaciones. Control contable, que es el que entramos a definir en estos momentos. ¿Qué es ese control contable o qué compone ese control contable? Digamos que este control contable comprende ese plan de la organización, pero también comprende todos los métodos y procedimientos relacionados principal y directamente a la salvaguarda de los activos de la empresa y a la confiabilidad de los registros financieros. Esa es la definición que tenemos de control contable. Ahora, generalmente ese control contable incluye unos controles como el sistema de autorizaciones y aprobaciones con registros y reportes contables de los deberes de operación y de custodia de activos y de auditoría interna. ¿A qué hago referencia con eso? Partamos del hecho de la exigencia de una persona cuyas funciones envuelven el manejo de dinero, entonces un área de tesorería, ¿sí? Digamos que esas funciones envuelven ese manejo de dinero y no deba manejar también los registros contables. Digamos que esa debería ser una separación de funciones porque no me sirve de nada que en el área contable esté una persona que aparte de llevar los registros contables, maneja el efectivo de la empresa o está en capacidad de hacer inversiones. Eso es poner a Drácula a cuidar el banco de sangre, ¿ok? ¿Por qué? Porque esa persona en algún momento se va a ver tentada a hacer uso de esos recursos de la empresa. Porque como tiene el poder de manipular las cifras dentro de la contabilidad, pues le va a quedar muy fácil. Entonces, eso no es sano. Entonces es bien importante poder tener esa separación de tareas y de funciones al interior de la organización, precisamente para que no ocurra ese tipo de situaciones. Y otro ejemplo puede ser el requisito de que los cheques o que esas órdenes de compra y demás documentos estén prenumerados, ¿sí? Eso podría ser un control contable, ¿ok? Y usted mira, uy, pero eso es antiquísimo. Sí, igual, si lo hace de forma manual o lo hace en un sistema, va a tener ese control, ese documento prenumerado, ¿ok? Lo que pasa es que uno ya no lo lleva a una imprenta para que le hagan esas impresiones, sino que ya todo lo elabora el sistema. Y el sistema maneja ese tipo, viene parametrizado para generar esos códigos
a ese tipo de documentos. Digamos que ese control contable está descrito también en la norma internacional número 1, norma internacional de auditoría número 1, y ese control contable básicamente comprende el plan de organización y todos esos procedimientos y registros que se relacionen, vuelvo y lo repito, con la protección de los activos y la confiabilidad de los registros financieros. Por ende, ese control contable se diseña para poder prestar seguridad razonable de que, en primera instancia, todas las operaciones se ejecutan de acuerdo con la autorización general o específica de esa administración. En segundo lugar, que se registren las operaciones como sean necesarias para, primero, permitir la preparación de estados financieros de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados o lo que hoy en día se conoce como los estándares financieros, los estándares, las normas internacionales de información financiera o con cualquier otro criterio aplicable a dichos estados y en segunda instancia mantener la contabilidad de los activos. En tercer lugar, el acceso a los activos se permite solo de acuerdo con la autorización de la administración y en cuarto, que los activos registrados en la contabilidad se comparan a intervalos razonables con los activos existentes y se toma la acción adecuada respecto a cualquier diferencia. Es decir, básicamente aquí, todo esto son medidas de control, o sea, para validar que las operaciones que se están realizando desde lo contable son correctas y son confiables. Segundo, que esa contabilidad yo la estoy llevando totalmente adecuada a los estándares y a la normativa que está vigente en el país. Que el acceso a esos activos se permite únicamente con base en una autorización y que yo cotejo que esos activos que existen en esas escrituras públicas, por decir algo, en caso de bienes inmuebles, pues yo cotejo que esos existan, ¿sí? Y no que de pronto me estén engañando con escrituras falsas o cosas que realmente no existen, pero es mi obligación entrar a validar que esos bienes realmente existen y le pertenecen a la organización. Ahora, ¿cuáles son los objetivos del control interno? Digamos que la ley 87 de 1993 indica que el control interno debe ser ejecutado en forma conjunta, ¿por quién? Por la junta directiva, es decir, esto viene de los estamentos más altos de la organización. También debe estar vinculada a la gerencia y todo su recurso humano. Es decir, esto le compete a toda la organización, desde los cargos más altos, es decir, desde los dueños, pasando por los cargos más altos en la organización, hasta llegar a los cargos de nivel jerárquico más bajo, porque a todos nos involucra el control interno. Así las cosas, los objetivos del sistema de control interno básicamente consisten en, primero, proteger los recursos de la organización buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten. ¿Qué me indica esto? Aquí estamos hablando de un temita bien importante y son los riesgos. Es decir, yo debo identificar cuáles son los riesgos latentes en la organización. ¿Para qué? Para poder empezar a gestionar esos riesgos, ¿ok? Con el único propósito de evitar que se vayan a materializar, ¿ok? En segunda instancia, yo debo garantizar la eficacia y la eficiencia en todas las operaciones, promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión de la organización. En tercer lugar, debo velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad, es decir, que la parte estratégica esté perfectamente alineada a todas y cada una de las actividades que se desarrollan en el día a día en la organización. En cuarto lugar, debo garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional. En quinto, asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros. En sexto lugar, definir y aplicar medidas para, otra vez, prevenir los riesgos, ¿sí? Así como detectar y corregir errores que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos. Vuelvo y reitero, uno en la organización se confía tanto de los sistemas que los sistemas también se pueden degradar, puede que tengan algún, desde el punto de vista técnico, a esos errores se le llaman bugs, son como, un bug es como un bicho,
como algo que está deteriorando la integridad del sistema de información. Entonces hay que estar revisando constantemente, estar validando que los cálculos que se están haciendo están bien, corroborar que las cifras están quedando bien agrupadas, que todos los datos suman bien, todo ese tipo de operaciones aritméticas o estadísticas hay que estarlas validando porque en algún momento algo puede dañarse, ¿ok? Entonces no se acostumbre a confiar de lleno del sistema de información porque algo puede fallar. Y en séptimo lugar, hay que garantizar que el sistema de control interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y de evaluación, que él mismo esté en capacidad de autoevaluarse. Y en último lugar, velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo organizacional de acuerdo con su naturaleza y sus características. ¿Ok? Ahora, hablemos acerca de lo que son los componentes del control interno. Digamos que el nuevo concepto de control interno es un concepto que, para bien o para mal, está constituido por los siguientes componentes que de una u otra manera cada uno de esos componentes interactúa, ¿sí? o están interrelacionados y se derivan de la forma de gestionar la organización. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos lo siguiente. Tenemos todo lo que es el ambiente de control, ¿sí? Eso es un componente del control interno de la empresa. ¿Cuál es el ambiente de control? ¿Sí? En segunda instancia, ¿cuál es la evaluación de riesgos que yo realizo en la organización? Todo esto debe estar documentado, ¿no? Todo esto debo tener, es decir, debe describir las funciones que debo realizar para cumplir con cada uno de estos componentes de control interno, tanto el ambiente de control como la evaluación de riesgos, como todas las actividades de control que se han creado al interior de la organización, todo lo que tiene que ver con la información y comunicación, y por último, la supervisión y seguimiento. ¿Okay? Estos son los componentes mínimos que debe tener el control interno. Entonces, empecemos a mirar cada uno de ellos. ¿Qué es eso de ambiente de control? Pues básicamente, cuando uno habla de ambiente de control, digamos que estamos haciendo énfasis en que la organización debe establecer todo un entorno que permita el estímulo y que además produzca influencia ¿en qué? En la actividad del recurso humano frente al control de sus actividades. Y aquí se propende muchísimo inculcarle esto a los funcionarios para que ellos puedan desarrollar aquel hábito denominado el autocontrol. Es decir, que ellos mismos ejerzan control sobre las actividades diarias que realizan. ¿Para qué? Es que ellos en la minucia, ellos saben qué actividades se están degradando, a qué actividad se le puede o se le deberían cambiar los controles porque los controles actuales no están cumpliendo su función, o ese, digamos que todo ese tipo de detalles lo conocen, son ese tipo de funcionarios. ¿Por qué? Porque ellos están en el día a día involucrados en el desarrollo de ese tipo de actividades. Entonces, son los que más conocen de eso. Entonces, básicamente, para que este ambiente de control se genere, se requiere de otros elementos que están asociados al mismo. ¿Y cuáles son esos elementos? Pues en primera instancia, tenemos acá lo que es la integridad de los valores éticos. ¿A qué hace referencia esto? Hay que establecer esos valores éticos y también esos valores de conducta que se esperan de ese recurso humano, que está un recurso humano que está al servicio de quién, de la empresa, ¿ok? Y eso se hace durante el desempeño de las actividades propias de todo ese recurso humano que está laborando en la organización. Y sucede que los altos ejecutivos, ¿cuál es la función de esos altos ejecutivos? Sobre todo, propender por comunicar y fortalecer los valores éticos y esos valores conductuales que ellos tienen, o sea, que con su ejemplo estén en capacidad de, iba a decir una palabra, pero es que suena mal, de adoctrinar al resto del personal. ¿Okay? Pero no tome la palabra adoctrinar como, digamos, en su contexto, sino más bien que con base en su ejemplo, en su liderazgo, él se encargue de irradiar ante todos sus funcionarios cómo se deben hacer las cosas, cómo se debe desarrollar esas actividades
con total integridad y con toda la ética y la conducta con que se debe desarrollar. Entonces, digamos que eso juega un papel muy importante cuando el ejecutivo de la empresa cumple ese rol, ¿ok? De que no solamente él se encarga de decirle a cada quien en la organización cómo debe hacer las cosas, sino que él también a través de su ejemplo les demuestre cómo es que se hace. ¿Y esto para qué sirve? Para empoderar a los funcionarios, ¿sí? Un funcionario empoderado es aquel funcionario que va a dar más del 100% de su esfuerzo, ¿sí? ¿Por qué? Porque él ya sabe cómo hacer las cosas, ya se le dijo cómo hacerla y además yo le asigné la responsabilidad y todo el nivel de confianza para que él pueda desarrollar esa actividad. Entonces, un funcionario empoderado es un funcionario que va a desarrollar muchísimo mejor esa actividad para la cual fue contratado. Pero no solamente me puedo quedar con el tema de integridad y valores éticos, yo también debo ser consecuente con temas de competencia. Y esa competencia básicamente se refiere al conocimiento, bueno, también a las habilidades que debe poseer una persona que pertenezca a la organización para que para poder desempeñar satisfactoriamente su actividad. Entonces yo debo indicarle a esa persona cómo es que él debe desarrollar la actividad, pero también debo propender por generarle algunos espacios de capacitación para que cada vez sea mejor y más hábil en el desarrollo de ese tipo de actividades. El tercer ítem tiene que ver con la experiencia y dedicación de la alta administración. Es decir, aquí esto es vital que quienes determinan los criterios de control, que es la alta administración, ese tipo de personas posean gran experiencia, pero que también posean dedicación y se comprometan en la toma de las medidas adecuadas para mantener el ambiente de control. Que no nos vaya a pasar que nos llegan y nos dicen, oiga, yo considero un funcionario de rango bajo o medio, le dice, oiga, yo consideraría que este control está fallando y más bien deberíamos implementar otro. Ay, usted no tiene experiencia, usted no sabe nada de eso. A mí que me lo diga el gerente o el subgerente de producción, pero usted, un empleado de bajo medio, no me puede venir a decir eso. No, vuelvo y le reitero, esa es la persona que está metida de lleno en el desarrollo de ese proceso y lo conoce de principio a fin. Entonces, esa experiencia que esa persona tiene, hay que saberla aprovechar y debemos monetizar al interior de la organización. Y el cuarto debe ser el tema de la filosofía administrativa y el estilo de operación. Y esto es sumamente importante que se transmita una adecuada actitud hacia los productos de los sistemas de información que conforman esa empresa. Y aquí tiene una gran influencia la estructura organizacional, lo que les decía ahorita de la delegación de autoridad y responsabilidades y políticas y todo lo que tiene que ver con las prácticas del recurso humano. Cuando usted empodera al empleado, ese empleado se siente, ¿cómo le digo? Siente que le pusieron, lo invistieron con confianza, lo invistieron también con responsabilidad, pero digamos que ese empleado siente que es valorado por la organización y al tener ese sentimiento, esa persona va a rendir muchísimo más. Entonces es muy importante la determinación de esas actividades, ¿para qué? Para que se pueda llegar a cumplir la misión que la empresa se ha trazado, ¿ok? Que digamos que en temas de esa delegación de autoridad en la estructura jerárquica se cumpla y la determinación de esas responsabilidades a los funcionarios se haga en forma coordinada, ¿para qué? Para que todos vayamos en función del logro de los objetivos. Entonces, eso es lo que tiene que ver con este ambiente de control, pero también tenemos que hablar acerca del segundo ítem que hace referencia a lo que es la evaluación de riesgos. Cuando hablamos de esa evaluación de riesgos, hay que indicar que los factores que pueden incidir interfiriendo en el cumplimiento de los objetivos propuestos por el sistema o por la organización, a todo eso se le denomina riesgos, ¿sí? O sea, que me puede interferir y torpedear con el desarrollo de los objetivos que yo me he trazado para la organización. Esos riesgos pueden provenir externamente o de la misma organización, de manera interna. Se debe entonces, digamos que, establecer todo un proceso
un proceso amplio que me identifique y me analice esas interrelaciones relevantes de todas las áreas de la organización y de esas áreas con el medio circundante, porque vuelvo y les digo, no solamente hay riesgos internos en la organización, sino que también desde el componente externo, bien, hay una serie de riesgos para la organización. ¿Y de esa manera qué hacemos? Pues determinamos cuáles son los riesgos posibles, tanto internos como externos, para empezar a gestionarlos, ¿ok? ¿Qué es gestionarlos? Yo los identifico, los clasifico y los comienzo a gestionar y diciendo, bueno, ¿qué pasaría en caso que este riesgo se materialice? ¿Cómo lo voy a atender? ¿Cómo lo voy a atacar? ¿Ok? Sucede que toda organización hoy en día se encuentra sumergida en un medio ambiente que cambia con mucha frecuencia, ¿sí? Un medio ambiente que en algunas ocasiones es hostil, ¿sí? Por lo tanto, digamos que es muy importante la identificación y el análisis de esos riesgos que resulten tener un grado de importancia para la empresa. De esa manera, que esos mismos riesgos puedan llegar a ser gestionados por la organización. Entonces, con esto lo que quiero decir es que cuando la empresa establece su misión y también establece sus objetivos, esa empresa debe identificar y analizar todos y cada uno de los factores de riesgo que pueden llegar a amenazar el cumplimiento de esos objetivos y de esa misión que se ha trazado a la organización. Esa evaluación de riesgos presenta los siguientes aspectos. Entonces, lo primero es todo lo que tiene que ver con la estimación de la importancia del riesgo y sus efectos. Entonces, yo aquí esto básicamente lo que hago es detecto cuáles son los riesgos, vuelvo y digo, internos o externos, y determino un grado de importancia para cada uno de esos riesgos. ¿Okay? En segunda instancia, debo realizar la evaluación de la probabilidad de ocurrencia. ¿Por qué? Porque es que, digamos que todo riesgo tiene una probabilidad o muy alta o muy baja de que ocurra o que se materialice ese riesgo. ¿Okay? Entonces, imagínense que nosotros estamos, por ejemplo, en ¿qué le digo yo? Bueno, en un sitio donde no tiemble tanto, La Guajira. En La Guajira, pues digamos que, por ejemplo, calcular o estimar que el riesgo de terremoto es latente para la empresa, pues no es tan factible. Puede que el riesgo esté, ¿sí? Pero puede ser mínimo. Entonces yo tengo que empezar a medir cuál es la probabilidad de que en realidad ese riesgo se materialice. ¿Por qué? Porque es que el riesgo, digamos que tiene una frecuencia y tiene una probabilidad de ocurrencia. Entonces cuando yo multiplico esos dos factores, me dan un valor. Con base en ese valor es que yo empiezo a categorizar los riesgos, desde los más críticos hasta los más, no quiero decir insignificantes, sino más bien como poco relevantes para la organización. Entonces, debo estimar la importancia del riesgo, luego evalúo qué tan factible puede llegar a ser que ocurra ese tipo de situaciones, luego le establezco una serie de acciones y controles para evitar que eso ocurra, y por último, evalúo el proceso anterior, vuelvo y calculo. ¿Qué tal estoy haciendo la estimación de la importancia de esos riesgos? ¿Cuáles son los riesgos que he detectado? Ah, ¿será que todavía se sigue presentando ese riesgo? ¿Sí? Porque entonces usted, en la medida en que los va gestionando, ya los va sacando de ese mapa de riesgos. ¿Sí? Ahora, hay riesgos que toda la vida van a estar en ese mapa. ¿Ok? Por ejemplo, un riesgo reputacional. En cualquier momento alguien puede cometer un error. ¿Sí? Y eso sale en los medios, y a través de los medios le dan a usted palo por haber cometido ese tipo de errores. Entonces, esos riesgos hay que detectarlos y empezar a gestionarlos de alguna manera. ¿Cómo gestiona usted un riesgo reputacional? Pues no dándole autoridad a un funcionario que de pronto no tenga la capacidad necesaria para salir y dar algún tipo de, hacer algún tipo de comentario. Entonces, eso se controla con un área de comunicaciones al interior de la empresa, o por lo menos con una persona que esté bien capacitada y que tenga buena expresión oral, para salir a dar algún tipo de argumentación frente a un hecho puntual que se esté presentando en la empresa. Entonces, básicamente, con estos cuatro ítems, es que se evalúan los riesgos en una empresa, ¿ok? Y además de los factores que puedan llegar a impedir
el cumplimiento de los objetivos de un sistema organizacional, hay que tener en cuenta lo que es el riesgo de auditoría. Ese riesgo de auditoría consiste en que el auditor no detecte, se le pasó un error de importancia relativa que puede existir en esa organización, en ese sistema que estamos examinando. Entonces sucede que ese riesgo de auditoría puede consistir en un riesgo inherente, vuelvo y reitero, un riesgo inherente es propio de la actividad, o puede ser por un riesgo de control o un riesgo de detección. ¿Okay? En ese orden de ideas, tenemos que decir que el riesgo de auditoría significa el riesgo de que el auditor dé una opinión de auditoría inapropiada, cuando los estados financieros están elaborados en forma errónea de una manera importante. El riesgo de auditoría tiene tres componentes: el riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección. En segunda instancia, el riesgo inherente es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o clase de transacciones a una representación errónea que pudiera ser de importancia relativa, individualmente o cuando se agrega con representaciones erróneas en otras cuentas o clases, asumiendo que no hubo controles internos relacionados. Luego viene lo que es el riesgo de control. El riesgo de control es el riesgo de que una representación errónea que pudiera ocurrir en el saldo de cuenta o clases de transacciones y que pudiera ser de importancia relativa individualmente o cuando se agrega con representaciones erróneas en otros saldos o clases, no sea prevenido o detectado y corregido con oportunidad por los sistemas de contabilidad y de control interno. Y el último riesgo, que es el de detección, me indica que es el riesgo de que los procedimientos sustantivos de un auditor no detecten una representación errónea que existe en un saldo de una cuenta o clase de transacciones que podría ser de importancia relativa individualmente o cuando se agrega con representaciones. Entonces, esto también hay que evaluarlo, hay que estar en capacidad no solamente de evaluar los riesgos propios de la empresa, sino que los riesgos que yo como auditor también a los cuales me veo expuestos, para evitar y mirar cómo los detecto y los empiezo a gestionar, ¿ok? Eso no es solamente desde el lado de la empresa. Yo también, como firma de auditoría o como auditor que me contrataron para el desarrollo de un encargo de auditoría, tengo que evaluar estos riesgos. ¿Cuál es mi riesgo inherente? ¿Cuál es el riesgo de control? ¿Y cuál es el riesgo de detección? Luego viene lo que son las actividades de control. Esas actividades de control, digamos que están encaminadas en dos aspectos. Las actividades de una organización se manifiestan en las políticas, sistemas y procedimientos siendo realizadas por el recurso humano que integra la entidad. Entonces aquí le da mucho peso al recurso humano, ¿ok? Y en segunda instancia me indica que todas aquellas actividades que se orienten hacia la identificación y análisis de los riesgos reales o potenciales que amenacen la misión y los objetivos y en beneficio de la protección de los recursos propios o de los terceros en poder de la organización, es lo que se considera como actividades de control. Esas actividades de control, perdón, pueden ser temas de aprobación, pueden ser temas de autorización, de verificación, de inspección, de revisión de indicadores de gestión, de salvaguarda de recursos, de segregación de funciones, de supervisión, es decir, todo eso, digamos que cabe dentro de las actividades de control. Un ejemplo sencillo. Para realizar digamos que uno por lo general también le da un margen de maniobra a la administración. Entonces, supongo que somos la junta directiva de una empresa. Le decimos al gerente, le decimos, mire, usted puede realizar compras tranquilamente hasta un tope de 100 millones. De 100 millones un peso hacia arriba, lo tiene que consultar con nosotros. Somos nosotros los que le damos la aprobación. Sin esa aprobación, usted no puede realizar esa compra, ¿ok? Pero también el gerente delega, por ejemplo, en las diferentes áreas, mire, usted tiene autorización de compra hasta de 20 millones, sin que pase por mi aprobación. Usted es autónomo en eso. Pero si es una compra superior a 20 millones un peso, yo lo tengo que aprobar, ¿ok? Y así va delegándose ese tipo de autorizaciones, pero yo tengo que, como junta directiva, validar que el gerente no está haciendo ningún tipo de actividad o se está saltando la norma partiendo una gran compra en diferentes compras
de manera individual, de manera tal que él pueda tomar la decisión autónomamente frente a ese tipo de cosas. Entonces ya empieza uno a decir, bueno, no solamente es con el tema del monto del dinero, porque yo le doy a usted una autonomía de hasta 100 millones de pesos, entonces usted me puede decir, ay, voy a realizar una compra de 1.000 millones, pero la voy a fraccionar en una factura, en 10 facturas, cada una de 100 millones. Pues así me hicieron un gol. Entonces yo le empiezo a colocar reglas. Digo, mire, no es solamente las facturas que superen más de 100 millones las tienen que consultar conmigo, sino que además si usted va a realizar una compra de maquinaria o si usted va a realizar una compra de software o de algún producto importante y relevante para la organización, pues va a tener que pasar por la aprobación de la junta directiva. ¿Okay? Entonces, si es compra de papelería, compra de insumos, de construcción, algún tipo de esas compras, pues ahí ya se la delego a ese gerente, o ese gerente se la puede delegar en cualquiera de los otros mandos medios que existen en la organización. Entonces, hacia eso va orientado estas actividades de compra. Y también hay unas actividades que se denominan actividades de información y comunicación. ¿A qué hacen referencia esas actividades de información y comunicación? Pues básicamente se enfocan en dos aspectos. El primero, en la capacidad gerencial de una organización que está dada en función de la obtención y uso de una información que sea adecuada y oportuna. Es decir, yo como gerente debo contar con información que se genere de manera oportuna al interior de la empresa, pero que además tenga unos mínimos de calidad para que yo pueda tomar decisiones con ese tipo de información. Y en segunda instancia, la entidad debe contar con sistemas de información eficientes orientados a producir informes sobre la gestión, la realidad financiera de la empresa y el cumplimiento de la normatividad para así lograr su manejo y control. Entonces, digamos que todo aquello que tiene que ver con esos datos que son pertinentes a cada sistema de información, no solamente deben ser identificados, capturados y procesados, sino que ese producto debe ser comunicado al recurso humano en forma oportuna. ¿Para qué? Para que así se pueda participar en el sistema de control. Básicamente, la información, digamos que debe poseer unos adecuados canales de comunicación que permitan conocer a cada uno de los integrantes de la organización cuáles son sus responsabilidades sobre el control de esas actividades. Y en ese orden de ideas, pues digamos que también son necesarios esos canales de comunicación externa que le proporcionen a la organización información a los terceros que tienen algún interés en la entidad y sobre todo a los organismos estatales y de vigilancia a los cuales les compete vigilar a la organización que estamos auditando. Y por último, hay que hablar acerca de lo que es la supervisión y seguimiento. Supervisión y seguimiento, digamos que planeado e implementado el sistema de control interno, pues ese sistema se debe vigilar constantemente para poder garantizar que los resultados que estamos obteniendo por el mismo son adecuados, ¿sí? Vuelvo y digo, un sistema se puede ir degradando con el paso del tiempo. ¿Por qué degradando? Porque las políticas pueden estar cambiando, ¿sí? Las métricas al interior de la organización pueden estar cambiando, pero si yo no actualizo eso dentro de ese sistema de control interno, pues básicamente me va a estar generando unos resultados totalmente viciados por errores y yo sobre esa información estoy tomando decisiones como gerente. Entonces, estoy cometiendo un gran error, ¿sí? Entonces, hay que decir que todo sistema de control interno, por perfecto que parezca, es susceptible de deteriorarse por múltiples circunstancias y tiende, sobre todo con el tiempo, a perder su efectividad. Por eso es que debe ejercerse sobre ese sistema de control interno una supervisión permanente. ¿Para qué? Para producir todos esos ajustes o esas acciones de mejora que se requieran de acuerdo a las circunstancias que están cambiando en el entorno de ese empleo. Y en ese orden de ideas hay que indicar que la administración es la que tiene la responsabilidad de desarrollar, tiene la responsabilidad de instalar y de supervisar un adecuado sistema de control interno. Es decir, cualquier sistema, aunque sea fundamentalmente adecuado, puede llegar a deteriorarse, puede llegar a dañarse si no se revisa periódicamente. No es un pecado que se dañe, no es un pecado que se deteriore, pero si es el
Sí, mi pecado como gerente es no estar monitoreando que a ese sistema se le están haciendo revisiones periódicamente. ¿Por qué? Porque si no le hago esa revisión, pues vuelvo y le reitero, se empiezan a deteriorar los controles, las políticas con las cuales fue diseñado, porque las cosas en la empresa van cambiando, van madurando. Y eso es normal que pase en cualquier organización, que haya una evolución. Pero en la medida en que evoluciona la empresa, el sistema de control interno está obligado a evolucionar también. Entonces, ese sistema de control interno debe estar bajo una continua supervisión para determinar si las políticas descritas están siendo interpretadas apropiadamente y se llevan a cabo dentro de ese sistema de control interno. Segundo, si los cambios en las condiciones de operación no han hecho estos procedimientos obsoletos o inadecuados. Y tercero, es necesario tomar oportunamente efectivas medidas de corrección cuando sucedan tropiezos en ese sistema de control interno. Y para eso el personal de auditoría interna, si es que existe en la organización, es un factor importante en el sistema de control interno. ¿Por qué? Porque provee los medios de revisión interna de la efectividad y de la adherencia a los procedimientos prescritos. Entonces, digamos que un primer jugador que sale dentro de este tema del control interno es la auditoría interna. Pero desafortunadamente no todas las organizaciones tienen el área de auditoría interna. Entonces, aquí es bien importante, en la medida de lo posible, si es un sistema de control interno que es cambiante, que tiende a madurar con mucha frecuencia, que es muy robusto, pues es importante que en nuestro informe, cuando estamos presentando la evaluación del control interno, una de las recomendaciones sea tener o crear un área de auditoría interna para que esa área sea la que se encargue de hacer que el sistema de control interno madure a la par con la organización. Entonces, básicamente, pues podemos concluir de esta supervisión y seguimiento que el papel de esa, el papel que debe desempeñar ese supervisor del control interno corresponde normalmente a la auditoría interna. Pero nosotros como auditores independientes que nos contrataron para hacer una auditoría a los estados financieros, nosotros debemos evaluar periódicamente ese control interno y eso también contribuye a su supervisión. Entonces nosotros también, desde nuestro rol de auditor externo, podemos emitir conceptos para que ese control interno mejore, ¿ok? Y ya para finalizar, hablemos acerca de los métodos para documentar el control interno, un tema que resulta ser bien importante porque digamos que existen unos métodos para poder documentar ese conocimiento acerca del control interno por parte del auditor. Y aquí hay que mencionar que estos métodos no son exclusivos y pueden ser utilizados en una forma combinada si es que se requiere mejorar algún tipo de efectividad. De esos métodos para documentar ese control interno. Entonces, en aras de eso, podemos decir que existen varios métodos. Por ejemplo, existe el método descriptivo en primera instancia, existe el método gráfico y en tercer lugar, existe un método de cuestionario. ¿Okay? En ese orden de ideas, entonces vamos a explicar cada uno de ellos. Ese método descriptivo, digamos que consiste básicamente en la narración de los procedimientos que tienen que ver directamente con el control interno. Y esos procedimientos pueden dividirse por actividades, que pueden ser por departamentos, por empleados, por cargos o puede ser también por registros contables. Entonces, una descripción adecuada de un sistema de contabilidad y de los procesos de control relacionados incluye por lo menos cuatro características. ¿Cuáles son? El origen de cada documento y registro en el sistema, cómo se efectúa el procesamiento, la disposición de cada documento y registro dentro del sistema y la indicación de los procedimientos de control pertinentes a la evaluación de los riesgos de control. Eso es lo que tiene que ver con ese método descriptivo. Pero adicional a eso viene el famoso método gráfico. ¿Qué es ese método gráfico? Pues básicamente el método gráfico consiste en la preparación de diagramas de flujo de los procedimientos ejecutados en cada uno de los departamentos involucrados en una operación.
¿Por qué un diagrama de flujo? Porque gráficamente me muestra cómo es un proceso y con base en eso yo voy a tener una mejor idea de qué se está haciendo bien. Y gracias a esa lectura, llamemos a esa lectura rápida que le estamos dando a un proceso, gracias a esa gráfica, yo puedo detectar fallas y de una vez implementar correctivos. Por eso es interesante ese diagrama de flujo. En segunda instancia, un diagrama de flujo de control interno consiste en una representación simbólica y por medio de flujo secuencial de los documentos de la entidad que estamos auditando. Ese diagrama de flujo debe representar todas las operaciones, todos los movimientos, demoras y procedimientos de archivo concernientes a un proceso escrito, y ese método debe incluir las mismas cuatro características del método gráfico enunciadas anteriormente. ¿Okay? Y viene luego lo que es el método de cuestionarios. Método de cuestionarios que básicamente consiste en un listado de preguntas a través de las cuales se pretende evaluar las debilidades y las fortalezas del sistema de control interno. En segunda instancia, esos cuestionarios se aplican a cada una de las áreas en las cuales el auditor dividió los rubros a examinar. Y por último, para elaborar las preguntas, el auditor debe tener el conocimiento pleno de los puntos donde pueden existir deficiencias para así formular la pregunta clave que permita la evaluación del sistema en vigencia en la empresa. Digamos que en este método de cuestionarios, generalmente el cuestionario se diseña ¿para qué? Para que las respuestas negativas indiquen una deficiencia en el control interno. Digamos que algunas de las preguntas pueden ser de tipo general y pueden ser aplicables a cualquier empresa, pero la mayoría deben ser puntuales, es decir, muy específicas a la organización que estamos auditando. Y esto, pues digamos que, bueno, ¿por qué debe ser tan puntual? Porque el objeto social de las empresas puede cambiar y yo debo ajustar ese cuestionario específicamente al objeto social que está desarrollando esa organización. ¿Okay? Uy, este me quedó ahí montado. Influencia de la evaluación del control interno sobre el desarrollo de la auditoría. ¿A qué hace referencia esto? Digamos que la evaluación del control interno tiene una gran influencia sobre el desarrollo del trabajo de auditoría. Y digamos que eso se refleja en los procedimientos de auditoría que vamos a ejecutar. Se refleja también sobre el dictamen y se refleja sobre el contador público mismo. ¿Okay? ¿Qué quiero decir con eso? Que tenemos una influencia sobre los procedimientos de auditoría. ¿Sí? Quiere decir que se tiene también una influencia sobre el dictamen del auditor y se tiene una influencia sobre el auditor. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esa influencia sobre los procedimientos de auditoría? Digamos que esa influencia sobre los procedimientos de auditoría está orientada básicamente a la evaluación del control interno. Tiene una gran influencia sobre los procedimientos de auditoría a desarrollar, pues de acuerdo a las fortalezas y debilidades encontradas en el sistema, el auditor puede determinar las pruebas que se van a realizar, la extensión de las mismas y la oportunidad en que éstas deban ser practicadas. Y en segunda instancia, esa evaluación del control interno le indicará al auditor el grado de confianza que deberá tener en el mismo y en qué puntos se deberán aplicar con mayor rigor las pruebas necesarias para la obtención de evidencia suficiente y competente. Es decir, en la medida en que el control interno muestre grandes fortalezas, las pruebas y la extensión de esas medidas de control serán menor. Ahora, en el caso que las debilidades, en el caso que existan debilidades, pues el auditor, ¿qué debe hacer ahí? Pues debe enfocar su trabajo y ampliar en lo posible la extensión de cada prueba y variar la oportunidad de su aplicación en esas actividades que se encuentran con algunas debilidades. ¿Okay? Luego viene lo que es la influencia sobre el dictamen del auditor. En este caso, el control interno es utilizado por el contador público, como se dijo, para fundamentar su confianza en los registros contables, los cuales son la base para la obtención de los estados financieros sobre los que vamos a emitir una opinión profesional en nuestro dictamen. El objetivo de la auditoría es el dictamen en el cual el contador emitirá su opinión sin ninguna salvedad en el evento en que se satisfaga de la evidencia suficiente y competente encontrada. Y en tercer lugar, si la evaluación del control interno no le permite depositar en él toda su confianza y si no tiene suficiente evidencia en algunos registros contables,
incluirá en el dictamen una salvedad o excepción particular a los mismos. Y esto es realmente molesto para los gerentes. ¿Por qué? Porque lo que menos uno quiere como gerente es que me vayan a hacer una auditoría y la auditoría me salga con salvedades. ¿Ok? Eso, digamos que no es tan chévere y genera un gran inconformismo en esa gerencia. ¿Ok? Entonces, si ese grado de desconfianza en el control interno es tal que no le permite confiar en ningún registro y no pueda encontrar evidencia suficiente registros, pues el auditor tiene que emitir en su dictamen una abstención de opinión con una explicación amplia y suficiente de los motivos, es decir, explicando por qué no lo hace. ¿Okay? Pero vuelvo y digo, eso es de lo que más molesta a las gerencias. Y hay un último aspecto, que es la influencia sobre el auditor, en este caso, digamos que esa influencia sobre el auditor va orientada a cumplir la norma de auditoría relativa a la ejecución del trabajo, el estudio y la evaluación del control interno, en segunda instancia determinar la efectividad y la eficiencia del sistema de verificación interna, en tercero establecer con base en la evaluación realizada las pruebas a aplicar, su alcance y la oportunidad de las mismas, y en último, sugerir todo tipo de medidas correctivas para mejorar la efectividad y la eficiencia del control interno. Entonces, digamos que en estos cuatro pilares descansa la responsabilidad del auditor en cuanto al control interno y digamos que esto es lo que él debe verdaderamente evaluar en un proceso de evaluación de control interno. ¿Okay? Entonces, pues básicamente esto era lo que les quería comentar el día de hoy. Mire que el tema de control interno es bastante amplio, tiene muchas aristas, tiene demasiadas arandelas, pero es coyuntural en un proceso de auditoría de estados financieros. Porque si algo en el control interno falla, eso le va a dar a usted desconfianza en las cifras que se están plasmando en los estados financieros. Ya usted encontró una debilidad y ahí básicamente van a salir muchas recomendaciones que se le pueden emitir dentro del informe de auditoría a esa empresa, a esa organización. Entonces, es un tema bastante importante para evaluar dentro de nuestros procesos de auditoría externa, ¿ok? No sé, yo sé que es un tema bastante grueso. No sé si tienen de pronto alguna inquietud. ¿O se durmieron? No, profe, pues sí, lo que tú dices es un tema muy... Es muy largo, ¿no? Muy sí, extenso. Pero pues no, pues explicas muy bien y pues sí, yo creo que las preguntas van saliendo como a medida en que uno vaya realizando las actividades o a medida en que uno vaya realizando como tal alguna auditoría. Exacto, ahora dentro del proceso de auditoría, cuando lo estén desarrollando, eso ya es para el taller en la tercera unidad, ya cuando uno esté, digamos que detectando cuáles fueron las pruebas sustantivas y todo esto, pues ahí lo acotamos única y específicamente al proceso que están auditando. Recuerden que no estamos auditando todos los estados financieros, no, solamente un componente pequeño, porque un proceso de auditoría externa de estados financieros es muy amplio, ¿ok? Y puede tardar tanto como se quiera. ¿Qué tanto queremos evaluar? De pronto ya hay un trabajo hecho porque es que dentro de la organización hay un área de auditoría interna, entonces yo simplemente le pido los informes de auditoría interna a esa área para poder trabajar con base en eso y poder, digamos que, evitar hacer un reproceso de actividades y más bien enfocarme en lo verdaderamente importante y en aquello que yo he acabado de descubrir. Entonces, con eso me voy a ahorrar mucho tiempo, pero reitero, no todas las compañías tienen área de auditoría interna, lo cual pues nos transfiere de una vez el trabajo a nosotros. Pero son ítems, digamos que este es el deber ser de una auditoría, de un proceso de control interno en una organización, pero hay cosas que uno en algunos momentos puede obviar, digamos que saltarme, de todo esto que hemos hablado, hay cositas que uno puede saltarse cuando está evaluando el control interno, porque de pronto el control interno es lo bastante sólido
o porque el control interno, digamos que tiene muy pocas fallas. Entonces uno puede, digamos que evitar algún tipo de actividad de las que les he indicado. Pero ya cuando el proceso de control interno tiene fallas y fallas coyunturales, ahí sí es indispensable realizar todas estas etapas que les he comentado. ¿Okay? Bueno, las quiero dejar para que descansen. Sé que fue muy ladrilluda la clase, les pido perdón por eso. La de políticas contables va a ser mucho más reducida, pero digamos que estos son componentes que hay que explicarlos porque parten de la norma internacional. Entonces, como para que lo tengan presente, ¿listo? Pues nada, si no hay preguntas, entonces pues les agradezco mucho la asistencia y pues nos vemos dentro de 8 días, ¿ok? Muchas gracias. Vale, profe, muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias. Cuídense mucho y estamos en contacto. Muchísimas gracias, profe. Chao, que estén muy bien. Cuídense.